procedió la aprehensión de una persona por supuesto hecho de hurto agravado, recuperación de objetos, denunciado como hurtado. En este caso se trata de Jorge Ramón Brites, paraguayo mayor de 37 años de edad, domiciliado en el barrio La Amistad, ¿verdad? Así como estaba comentando, ¿verdad? La víctima, ¿verdad? Había sido en su casa, se habrían ingresado, ¿verdad? Hurtando varios objetos de valor, en este caso sería un equipo de sonido portátil de la marca JBL, un reloj de la marca Casio, calzado deportivo de la marca Fila, camperas, perfume y una mochila, también y otros objetos, ¿verdad? Entonces el procedimiento se realizó a razón de que la propia víctima, ¿verdad? Visualizó a este sujeto, ¿verdad? Caminando por la vía pública. El quien tenía puesto la campera, el sport y una mochila por su espalda, era llevándola. Entonces él interceptó a este sujeto, queriéndole preguntar de dónde había sacado ese objeto. Entonces esta persona, al percatarse de eso, se dio una precipitada fuga. Entonces la propia víctima fue detectada de esta persona, logrando reducirlo. Entonces ahí la Policía Nacional intervino, lográndose la aprehensión de esta persona, y efectivamente se pudo constatar que todos los objetos que poseía en ese momento son pertenencia de la víctima. La víctima básicamente fue la que pudo divisar a esta persona con sus propias vestimentas, entonces lo cual ayudó a que pudo identificar más rápido hasta la ubicación y todo, y lo pudo también reducir. Así es, por la acción de la propia víctima, ¿no? La policía pudo realizar este procedimiento, ¿verdad? Realizándose su detención en ese momento. También teniendo en cuenta que esta persona, según informática, la Policía Nacional poseía una orden de captura pendiente, emanada del Tribunal de Sentencia, el cual también ya fue informado, ¿verdad?, de lo sucedido, y también se le trasladó a esta comisaría para así ponerla a disposición del Ministerio Público. Los objetos que pudo ser recuperado hasta el momento, lo que pudo dar la. Sí, en este caso la mayoría de los objetos se pudo recuperar. Un equipo de sonido, un reloj, calzado deportivo, campera, una alcancía, una manta, también una mochila en la cual estaba llevando estos objetos. No así, según la denuncia de la víctima, había la suma de guaraníes, de 5 millones de guaraníes, lo cual el supuesto autor no colaboró en ningún momento, ¿verdad? No sabiendo dónde lo dejó. Bueno, este supuesto autor también, como estuvo comentando, ya tiene antecedentes, está en pleno, inclusive aparentemente en pleno juicio también, y estaba con medidas alternativas a la prisión, pero con esta situación. Así es, según los antecedentes que pudimos chequear, ¿verdad? Esta persona cuenta con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. También tiene un juicio oral pendiente, ¿verdad? Lo cual seguramente se va a poder realizar en este momento, ya logrando ya su aprehensión. Bueno, él se encuentra aquí detenido. Así es, se encuentra depositado en esta comisaría a disposición del Ministerio Público, así como dije también a disposición del Tribunal de Sentencia. Nos reiteran los datos, por favor, de este. Sí, este sujeto se llama Jorge Ramón Brites, paraguayo soltero de 37 años de edad, domiciliado en el barrio La Amistad de este distrito.